ventanas y oscuridad en los umbrales. Hay fiestas de guantes blancos y mendigos en los basurales. Amantes en los hoteles y borrachos en los trenes. Hay chicos en las calles y locos en los cuarteles. Gente que teme a la muerte y gente muerta en vida. Hay quien llora en soledad y hay quien se ríe de su agonía. Y estamos aquí, y estamos aquí, tú y yo estamos aquí. Manifestaciones en la plaza y discursos en la televisión. Hay asesinos hechos héroes y héroes asesinados. Hay paredes con leyendas y hay silencios desgarrados. Contentos, emocionados, movilizados. No saben
cómo esperábamos este momento y cómo nos preparamos profesionalmente, espiritualmente, para hacer honor a este momento. Recién hablábamos atrás, nos juntamos todos, nos dimos las manos y hablábamos sobre lo generosa que fue la vida con nosotros. ¿Qué es la vida con nosotros? Y dijimos, para 10, para 100, para 1000, para 10.000, para 100.000. Es lo mismo. Sale de nuestro corazón al corazón de alguien que quiere abrirlo. Es nada más que eso. Gracias por la música, gracias por estar. Gracias por dejarme ser la banda de sonido de la historia de ustedes. Gracias, gracias. No tengo más palabras, porque aquí empieza este concierto. Y yo tengo como rituales para empezar los conciertos, porque cambiar el mundo no es nada más que decir, quiero cambiar el mundo. Yo creo en lo que hacen. Creo en los que hacen. Y hacer es cambiar el mundo. Creo en los que le ceban un mate al amigo porque está mal. Y eso es querer cambiar el mundo. Creo en el que se compromete. Creo en el que habla. Creo en el que dice las cosas que después va a hacer y lo cumple. Creo en la honestidad. Creo en que todos nosotros somos fundamentales para ese cambio. Todos nosotros, ninguno sobra. Nadie está de más. Cada uno de nosotros es maravilloso y cumple un rol fundamental en este plan divino. Cada uno de nosotros, como decía este comienzo, tiene un universo adentro de uno. Nunca se olvidan que cualquier creación empieza por una idea. Y una idea uno lo puede tener adentro. Estamos en un momento en que los asteroides nos pasan muy cerca, ¿no? A lo mejor algún día nos pegan de lleno. ¿Cómo no vamos a manifestar nuestras ideas, aunque nos digan que no sirven? Nadie es quien para decir que no sirve algo. Todo el mundo es capaz de mover energía positiva, duradera, que sirva. Por eso hoy vamos a empezar este recital empezando a romper el hielo, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, muchos de nosotros no conocemos, ¿no?, a los vecinos que viven en la cuadra o en el mismo edificio. No sabemos cuál es su vida, su historia, nada. Hay que empezar a cambiar esas cosas. Por eso, como muchos de ustedes no saben al lado de quién están sentados, yo les pido que se empiecen a abrazar con el que están al lado. Vamos. Con el que están al lado, todos, todos, abrazos. Abrazos, conociéndose, abrazos, diciéndose, hola, ¿cómo te va? Abrazos, abrazos que sirvan. Escuchar el latido del corazón del otro, eso es maravilloso, esto es maravilloso. Chicos, si intentamos con lo que se quieren ustedes, si intentamos cantar esto todos juntos, dicen que de arriba se escucha mejor. Y a lo mejor este es el puntapié inicial para que a partir de aquí todos nosotros seamos protagonistas de este cambio. Vamos, esto dice, estamos aquí, conmigo. Estamos aquí, esa. Estamos aquí, aquí. Tú y yo, tú y yo, estamos amigos, tratando de cambiar el mundo. A ver, hacia atrás, sigue. Y estamos aquí, no, 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 no. Y estamos aquí, tú y yo, estamos aquí. Tratando de cambiar el mundo. Con mucha fe, con mucha fe.